era el Rosarito, si no te dice ahí de verdad. Conozcan su lugar, tranquilo y estresado no estoy. Apaga el micrófono. Hola, chamacos. Profesores. Hola, hola. Hola, buenas noches. Despierten. Ya despierten, vamos a trabajar, que la casa pierde. Déjenme buscar la presentación.
Muy bien, chamacos. Pues les voy a dar carrilla porque se supone que ya lo saben todos sobre tomografía computarizada. Y para confirmarlo, vamos a preguntarle a Víctor Hugo Vadillo. Aquí andas, tú siempre tan despierto. Víctor Hugo Vadillo, ¿cómo se llama el curso que estamos llevando? Radiología, bueno, todavía es como la gente plana de TAC. No, otro nombre. El nombre extraoficial, pues. Imaginología. No, es el nombre extraoficial. Density is the name of the game. Eso es. Density is the name of the game. Muy bien. Como quien dice, esa es la palabra equivalente a imaginología. Muy bien. Density is the name of the game. Gema, ¿dónde andas, Gema? No. Valeria, tíate, Valeria. ¿Qué densidad tiene el agua, Valeria? En unidades Hounsfield. 10. De 0 a 10 unidades Hounsfield. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué piensas de algo que mida en lugar de 10, que mida 20 unidades Hounsfield? Pues, ¿densidad de partes blandas? No, eso es más. Checa tu tabla. Deben de tener la tabla a la mano, ¿eh? Uh-huh. Tienen filas para tener la tabla a la mano. Imprímanla cuando puedan y pónganla pegada ahí a su monitor. Entonces, las partes blandas, el hígado, ¿qué densidad tiene el hígado, Valeria? Pues de 40 a 60. De acuerdo. ¿Con qué condición? Ayuda. ¿Con qué condición el hígado mide de 40 a 60 unidades Hounsfield? 60 es mucho. Alrededor de 40 unidades Hounsfield. ¿Se refiere a sin contraste? Eso, exactamente, sin contraste. Con contraste va a subir a 60. Entonces vamos a considerar que el hígado en condiciones normales mide 40. Ahora la pregunta que te hago. Tú ves una imagen hipodensa, pero mide 20 unidades Hounsfield. ¿En qué piensas? Carolina, ¿dónde andas, Caro? Aquí. ¿En qué piensas? En líquido. ¿Y por qué mide 20 en lugar de 10? Porque no es agua, puede ser sangre. Muy bien, o puede ser pus, o puede ser un líquido que contenga muchas proteínas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el agua bidestilada, que es la que se usa en los Phantoms, es la que mide de 0 a 10 unidades. Pero si mide 20, pues entonces ya estamos pensando que puede ser un quiste complejo, un quiste complicado, un quiste hemorrágico, etcétera. Perdón, muy bien. Muy bien, Carolina, muy bien. ¿Cuánto mide la... Frida, ¿dónde andas, Frida? Aquí estoy. Ok, ¿cuánto mide la grasa, Frida? Hasta 200. Negativo. Menos 200, perdón. Ok, menos 200, menos 100. ¿Cuánto dice la tabla? Deje veo. Grasa, menos 50 a menos 200. Ok, entonces si tú ves un tumor en el ovario y mide menos 100, ¿qué es? Puede ser... pues entre el agua y la grasa, menos 100. Menos 100. Menos 100. Ok, pues puede ser grasa. Entonces, ¿qué es? Si es un tumor en el ovario, un tumor en el ovario que mide menos 100 unidades, ¿qué es? ¿Un lipoma? En el ovario es un teratoma, sobre todo si tiene dientes, ¿ok? Pero si no tiene dientes, de todos modos pensamos en... Ok, Frida, aparte de los teratomas, ¿qué otros tumores tienen grasa? Los lipomas. ¿Lipomas y qué otro? ¿Qué otro? Que son frecuentes en retroperitoneo. ¿Qué otros tumores conoces que tengan grasa? Maligno. ¿Ayuda? Doctor, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, acabo de llegar. ¿Qué otros tumores tienen grasa? Aparte de los lipomas y de los teratomas.
¿Quién sabe? Ayuda. Ojo, liposarcomas. Liposarcomas. Son tumores malos, muy malos. Liposarcomas. Pueden ser de retroperitoneo, pero también afectan cualquier parte del músculo. Pueden ser de cualquier lado. Liposarcomas. Otro más, los tumores de riñón que se llaman angiomiolipomas. ¿Okay? Son tumores grandotes que sangran y tienen grasa. Tumores de adrenales, mielolipomas. Mielolipomas. Y que yo sepa, esto son todos los que me sé. Todos esos tienen grasa. Entonces, si ustedes ven una lesión anormal con densidad de grasa, tienen que pensar en esos. ¿Cuántos fueron? Creo que fueron 5. Ok, anoten eso en su glosario. Tumores grasos y esos 5, ¿sale? Se lo tienen que saber de memoria. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver casos. Entonces, pues ya saben hasta el cansancio. ¿Qué estudio es? ¿Qué modalidad, no? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué plano lo estamos viendo? ¿Es simple o es con contraste? ¿Es normal versus anormal? Si es anormal, ¿cuáles son las características de la lesión? Y creo que de esto no hemos hablado. Por lo tanto, agréguenlo en su lista de con la que van a hacer, mañana le digo quién, va a hacer el glosario de tomografía. Características de la lesión. Entonces, cuando decimos, voy a caracterizar la lesión, que es una lesión que evidentemente ya vimos como anormal, quiere decir que voy a decir en dónde está, qué densidad tiene, homogénea versus heterogénea, qué forma tiene, es circular, es cuadrada, es angular, tiene un patrón geométrico, etcétera. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto mide? O sea, si no puedo, no tengo manera de hacer la medición directa, pues la comparo con las vértebras, por ejemplo. Yo veo algún cuerpo vertebral y ahorita vamos a calcularlo. El tamaño y luego cómo se comporta. ¿Cómo se comporta la lesión? Quiere decir que, no, que cómo cambia de la fase simple a la contrastada. Por ejemplo, refuerza mucho, poquito o nada. Si refuerza en forma homogénea o refuerza en forma heterogénea. Refuerza intensamente. Por ejemplo, tenemos una lesión. Karime, ya te pregunté a ti, Karime. No, ¿dónde andas, Karime? Karime. Aquí. Ok, hola, Karime. Imagínate una lesión en el abdomen a un lado. Imagínatela a un. No, no, no. ¿Te acuerdas de la arteria mesentérica superior? Muy poco. Ah, pues ya la vimos, ya la tienen que saber. Ah, sí, estaba rodeada de grasa, ¿no? Es como si te acuerdas muy bien. Sí. Imagínate que de pronto en la fase simple, en lugar de la arteria mesentérica superior que mide 1 centímetro más o menos, que ves una bola que mida 5 centímetros, ¿no? Uh-huh. Y le inyectas el contraste y toda se pone blanca, homogénea. Y sube a 80 unidades Hounsfield. ¿Qué diagnóstico haces? Era un... Ay, sí lo había visto. Era el cambio de un vaso... Ay, se me acuerdo. No, no me acuerdo. Ok, una estructura vascular que le inyectamos contraste y se pinta todo blanco y homogéneo y esto muy grandota, ¿qué es? ¿Ayuda? Aneurisma. Exacto, aneurismas, aneurisma de la esplénica, aneurisma de la arteria renal, aneurisma de la aorta o una malformación arteriovenosa que tenga un aneurisma, ¿no? Entonces, los aneurismas se van a pintar intensamente, por eso el comportamiento. En cambio, un tumor, Karime, imagínate un tumor en el pulmón que pinta con el contraste poquito, y el contraste desaparece despacito. Y piensa en otro tumor que pinta mucho y se lava rápido, o sea que desaparece rápido el contraste. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? ¿Cuál es benigno y cuál es maligno? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta?
Sí, está complicado, ¿verdad? Sí. Se le llama lavado, velocidad de lavado. Tienes un nódulo pulmonar, por ejemplo, solitario. Le inyecta, mide 30 unidades Hounsfield, ¿no? En la fase simple. Le inyectas contraste y pinta rápido y se lava rápido. ¿Me explico? Pinta rápido. Se pinta blanco rápido y haces un corte a los 2 minutos y ya se lavó. Ya no tiene contraste. Versus un nódulo que pinta despacito, refuerza despacito. Haces un corte a los 5 o 10 segundos y todavía está blanco. Y a los 15 segundos apenas se va despintando. Es decir, estamos hablando de la velocidad con la que el medio de contraste se lava. Así se dice, lavado. ¿Cuál sería benigno y cuál maligno, Karime? Maligno no sería el que está más vascularizado. Y ese es el maligno, exactamente. ¿Por qué? Porque los tumores malignos hacen vasos de neoformación. En cambio, los tumores benignos se van a lavar despacio. ¿Ok? Entonces, de ahí pues el comportamiento. Muy bien. Y luego al final, pues vamos a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a decir, es un aneurisma, o es una malformación arteriovenosa, o es un tumor muy, muy vascularizado, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Ok. Esparragosa, ¿dónde andas, Esparragosa, Daniel? Aquí estoy, doctor. ¿Dónde? Ah, ya te vi. Aquí. A ver, Daniel, vamos a empezar. Fíjate bien. Okay. Como todavía no hemos visto radiografía de tórax, todavía no sabemos muchos detalles, pero ya saben densidades, ya saben anatomía. Sí. ¿Qué ves ahí, Daniel, que te llame la atención con densidad metálica? Ok, bueno, pues primero es una tela de tórax. No hemos visto tórax, no quiero que me hagas la descripción de tórax. Responde únicamente a mi pregunta en forma concreta. ¿Qué ves en esa imagen que tiene densidad metálica? Del lado izquierdo veo una masa, bueno, una estructura heterogénea. Espérate, fíjate. No te dije que me la describas. Te estoy preguntando, ¿qué es eso metálico? Ah, un marcapaso. Eso, así. Okay. Ojo con lo que les pregunto. Sí. ¿Ok? Está bien que me hagan la descripción y todo cuando yo te la pida, pero ahorita nada más vamos al grano. Es un marcapaso. Ponle apellido al marcapaso. ¿Cuántos tipos de marcapaso hay? Eran por los electrodos que tiene, ¿no? Sí. ¿Cuántos hay? Unipolar. ¿Qué? Bipolar y el de tres, no me acuerdo cómo se llama. Tricameral. Tres cámaras. Tricameral, muy bien. Entonces, fíjate, por ejemplo, no te voy a preguntar, porque no tienes por qué saberlo todavía, ¿en dónde se encuentra la punta del electrodo de ese marcapaso? En la aurícula derecha. Negativo, ¿ves? Por eso no te lo pregunto. Está en el ventrículo derecho. Porque la aurícula derecha se encuentra aquí. Y entonces la punta está hasta acá abajo. Y aquí se encuentra el ventrículo derecho. A partir de hoy ya te lo puedo preguntar porque ya te lo dije. Pero bueno, no tenías por qué saberlo, ¿no? Muy bien. Ve el lóbulo superior izquierdo del pulmón. Ok. ¿Ya? Ahora, compáralo con el lóbulo superior derecho del pulmón y dime qué tiene de raro. En el lóbulo superior izquierdo se ve una masa con un nódulo. Ya te equivocaste. En el derecho. Ah, ¿verdad? Sí. Aguas porque luego le amputamos la pierna que no debemos al paciente. ¡Ey, calmados, eh! Los demandan. Y si te acaba tu carrera antes de que empiece. Muy bien. Entonces, sí, ¿qué tiene, Daniel? Es un nódulo en el lóbulo superior derecho, heterogéneo. ¿Qué densidad tiene? De densidad de partes blandas. Bien, exactamente. Densidad de partes blandas. ¿Forma? De circular. Circular, correcto. ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Alcanzo a ver muy una. Muy bien, exactamente. Muy bien, Daniel. No tienes por qué saberlo, pero ¿sabes qué es? No, nada más diría un nódulo pulmonar. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Sí, el nódulo es el nombre, pero debe llevar apellido y segundo apellido. Nódulo pulmonar solitario. Y lo vamos a abreviar como NPS. Nódulo pulmonar solitario. No tienen por qué saberlo todavía porque no hemos visto tórax, pero cuando veamos tórax,
van a saber que hay, que más o menos la mitad de los nódulos pulmonares son benignos y la mitad son malignos. ¿Ok? Entonces, es muy importante afinar con detalle para saber si hay que mandarlo a biopsia o no. Porque como mucha gente tiene nódulos benignos, pues no vamos a mandarlos a biopsia. Es muy agresivo. ¿De acuerdo? Muy bien, Daniel. Bueno, pues vamos a seguirte exprimiendo la neurona. ¿Qué estudio es este que te aparece ahora en la segunda imagen del lado derecho? Ok, esta es una tomografía computarizada. Se encuentra en tórax. Pues es un plano axial o transversal. Sería una simple. ¿Por qué? Bueno, la aorta. La aorta no se ve hiperdensa. Y es lo que quiero ver la aorta, no se ve la aorta. Digo, ¿por qué no se ve la aorta? Porque, bueno, es un corte muy arriba, ¿no? Porque bien, todavía. Exactamente, se... sí, exactamente. Todavía se ve la tráquea. Eso, muy bien. Bueno, de todos modos, más abajo sí vamos a ver la tráquea y vamos a ver el cayado aórtico, pero bien. Se ve la tráquea y se ven múltiples bolas aquí en el mediastino. Cuando ves múltiples bolas, quiere decir que este corte está hecho a nivel de los vasos braquiocefálicos. Okay. ¿Y qué ves aquí, Daniel? Ah, pues veo el nódulo. Exacto. Bueno, es decir, lo describo, pues es una masa. No, tranquilo. Ok, es el nódulo. El nódulo. Entonces, fíjate en dónde está hecho el corte. Si aquí está el nódulo en la placa, que es el mismo paciente, y aquí, entonces quiere decir que aquí está hecho el corte. Fíjate, ¿ves el callado aórtico? ¿Ves el botón aórtico? Sí. Fíjate, entonces está un poquito arriba. Por eso se ven varios puntos, porque aquí vienen saliendo los vasos braquiocefálicos. O sea, la arteria subclavia derecha, la carótida izquierda, la vertebral, la subclavia izquierda y venas. Por atrás vienen las venas. Muy bien. Ahora sí, fíjate bien. Ahora sí, descríbeme este nódulo en la tomografía. ¿Qué me dice la tomografía que no me dijo la placa simple? Bueno, el tamaño, porque no vemos. Ok, el tamaño. ¿Qué tamaño crees que tenga? ¿Cuánto le calculas? No sé, habría unos 3, 5 centímetros. Eso es mucho. Bueno. ¿Cuánto crees que mida de diámetro la tráquea? Ay, se me olvidó cuánto me... No, pero más o menos. A ver, ¿quién sabe cuánto mide la tráquea? ¿Son 2 centímetros? Sí, más o menos 2 centímetros. El meñique, ¿no? ¿Meñique? Sí, 2 centímetros, correcto. Muy bien. Y ese nódulo, pues como que está un poquito más chiquito, ¿no? Entonces debe medir como 1.5 centímetros en su diámetro máximo. ¿Qué más me puedes decir de ese nódulo? ¿Que es vascularizado? Ah, chihuahua. ¿Cómo sabes? Bueno, no se alcanza a ver porque tampoco tenemos contraste. Ah, exacto. No podemos saberlo. Mide, vamos a ponerle 30 unidades Hounsfield. ¿Qué más me puedes decir? 30, pues sería una... ¿Tiene densidad de partes blandas? Muy bien, eso ya lo sabíamos porque la misma placa me lo dijo. ¿Qué más? A ver, las características de la lesión. Acuérdense, vamos a regresar a la diapo y anoten en un papelito, otro papelito, hagan muchos papelitos. En un papelito pongan características de la lesión, son 6 cosas las que me interesan. 1, localización. 2, densidad. 3, homogéneo versus heterogéneo. 4, forma. 5, tamaño. 6, comportamiento. Venga, dímelos. Daniel. Ok, localización en el pulmón derecho. Sí. Más que eso, más preciso que eso. En el lóbulo superior del pulmón derecho. Muy bien. ¿Luego? Densidad de partes blandas. Bien, ¿qué sigue? Aquí se alcanza a apreciar homogéneo. Exacto, y fíjate que en la placa lo veíamos heterogéneo y sí, era falso. Lo que veíamos era ambasos que están adelante o atrás del nódulo. En cambio, aquí lo estamos viendo homogéneo. ¿Qué más sigue? Ah, pues una forma pues, de tendencia circular. Circular es redondo. ¿Es redondo ese? Bueno, no. No completamente. Entonces, ¿cómo, qué formas tiene? Anodular. Bueno, no. Ayuda. Ovalada. Ovoide, correcto. Ovoide. Ovalada o ovoide o de huevo. Ovoide. Ovo, huevo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Tamaño, pues lo habíamos dicho 1.5 centímetros. Correcto. ¿Qué más?
Y pues no hay comportamiento porque no tenemos medio contraste en esta. Muy bien, exactamente. Hay un detalle más que no hemos mencionado de esta lesión y es muy importante y es la que nos va a hacer pensar que es maligna con solo esta imagen. Está especulada. Especulada, muy bien. Yo le digo peludo, ¿ok? Nada más le digo así para, pues no sé, peludo. Peludo quiere decir así como con pelo, ¿no? Especulada, correcto. Está peluda. Las lesiones peludas son feas en todas partes, ¿ok? En mama, las lesiones peludas son feas. En hígado, una lesión peluda o especulada es fea, pero esto se ve más que nada en pulmón, en mama, una lesión especulada, pinta para maligno, casi seguro. Muy bien, Daniel, excelente. Entonces, esto va a ser un carcinoma pulmonar seguramente. ¿Qué tan seguro puedo estar de que este es un carcinoma pulmonar? Pues como un 80-90%. O sea, no estoy 100% seguro. Lo que hay que hacer es mandarlo al patólogo. ¿Cómo le voy a mandar al patólogo, Daniel? Ya última neurona. ¿Cómo le voy a mandar al patólogo la muestra? ¿Cómo le voy a sacar la muestra? Ahí sí no sabría, doctor. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Hernández García Ángel Alberto. ¿Dónde andas, Hernández García Ángel Alberto? Hola, buenas noches. Ok, ¿cómo te digo? ¿Ángel o Alberto? Alberto, está bien. Ok, Alberto. ¿Cómo le voy a mandar la muestra al patólogo? Gracias, Daniel. ¿Cómo le voy a mandar la muestra al patólogo? Está el pulmón. Yo, o sea, siento que tiene que ser invasivo, pero pensar en algo tipo como una endoscopía. Pero... Ok, exacto. Los neumólogos van a querer hacer una broncoscopía. ¿Y sabes qué van a hacer? Nada, no van a poder. ¿Por qué? Porque la lesión está muy periférica, va a ser muy difícil, pero lo van a hacer nomás por no dejar de comer. O sea, la van a hacer porque tienen que hacer algo, pero en realidad, si se ponen abusados, le van a hablar al radiólogo y le van a decir, oye, tengo este nódulo pulmonar, ¿qué hacemos? Entonces el intervencionista les va a decir, hay que hacer una punción percutánea, una biopsia percutánea. Entonces, guiado con tomografía, hacen una marca metálica, buscan primero por dónde pueden entrar. En este caso, pues por la axila no, es muy peligroso. Por aquí podría ser, por aquí, aquí hay grasa. Esto está fácil, evitando la grasa, evitando la axila. Aquí hay músculo. Entonces, por aquí podría meterlo, pero está muy lejos. Entonces, bueno, pues no sé, tienen que buscarle o por aquí atrás. La otra es acosar al paciente boca abajo, ponen una marca metálica aquí, meten la aguja aquí, hacen un corte y ven que están aquí. Luego meten la aguja, la avanzan hasta acá adentro, hacen otro corte y cuando vean que están adentro de la lesión, hacen la muestra del truco y se salen. No una, lo hacen dos veces o tres para estar seguros que le mandemos tejido al patólogo. ¿Qué complicaciones crees que puedan suceder de esto, Alberto? Pues las perforaciones que se le van a realizar al pulmón. Porque me imagino que si menciona que se van a tomar tres muestras, deben de ser tres muestras de ubicaciones distintas, ¿no? Pero dentro del nódulo. Ajá, entonces pueden entrar por diferente lugar o se va a entrar siempre por el mismo. No, entra por el mismo, para evitar que haya diferentes trayectos fistulosos. Entran por el mismo, nada más que donde, pues como está chiquito realmente no hay mucha opción. O sea, tratan de pegarle al centro y sacarle un pedazo de muestra, un chorizo de pieza. Complicaciones sí. Posibles. ¿Puede haber como ruptura de los pequeños capilares o vasos o de los bronquios? Sangrado. Muy bien, sangrado. Otra. ¿Qué estás atravesando si metes una aguja por aquí? La pleura. ¿Y luego? La parte, el tejido. ¿Cómo, qué pasa si se rompe la pleura? Se puede generar un... ¿Neumotórax? Sí, neumotórax, correcto, neumotórax. Y si se hace un neumotórax, ¿qué pasa? ¿Se va a morir el paciente? Pues no. Le ponen un sello de agua o expanden, meten una aguja, aspiran y tratan de restablecer la presión negativa. Si es un neumotórax chiquito, o sea, de un pequeño porcentaje, un 20%, no pasa nada. Pero si es de un 30 o un 40, entonces más vale que le pongan sello de agua. Lo que hay que hacer es dejar al paciente hospitalizado después de una biopsia por cualquier posible complicación y estar monitoreando.
Entonces, es muy factible que el paciente tenga hemoptisis cuando le hagan la biopsia, que tosa y que tosa sangre. No pasa nada, es normal. ¿De acuerdo? Y entonces, sí, el patólogo ya nos va a decir, muestra insuficiente, ajá, o va a decir, pues es un adenocarcinoma de este tipo, y en base a eso ya sabes cuál es la conducta seguir del paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, Alberto. Bueno. Muy bien. Siguiente caso, Alberto, te toca a ti. Vamos a ver la radiografía de tórax, ¿ok? ¿De qué lado está el problema, Alberto? Del lado derecho. Bien. Describe el problema. Veo una imagen tipo, radio densa. No. Checa tu tabla, ¿cómo dice ahí? Permítame. Inventes. Radio opaco, sí, perdón. Eso, radio opaco. Radio opaco, sí. ¿De qué forma? Como de parábola. Ok. ¿Homogénea o heterogénea? Es homogénea. ¿Qué piensas que sea? Puede ser algún... Si está en parábola, ¿qué es? ¿Un derrame pleural? ¿O? Claro, claro que sí, un derrame pleural. Muy bien, Alberto. ¿Qué es esto, Alberto, que está señalando la flecha? Eso, pues hay uno del lado contrario, ¿pueden ser electrodos? Sí, son o broches de la bata o los parches que llevan el electrodo donde se va a poner el electrocardiograma, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas. ¿Qué crees que sea esto? ¿Es una sonda? ¿Dónde crees que esté? Parece que va al corazón, a la aurícula derecha. Negativo. Parece, pero no. Ajá. No le vas a meter al paciente una sonda al corazón. ¿Qué diagnóstico hiciste con esta imagen? El derrame pleural. Ajá, entonces, ¿dónde estará esta sonda? ¿Al pulmón? ¿A la pleura? ¿La pleura? ¿Para qué? Pues para sacar el derrame pleural. Muy bien. Bien, vamos a la tomografía, Alberto. Sí. ¿Ve la vértebra? La veo. ¿Check? Sí. Dime, check. Check. Eso, sí, me hace feliz, check. ¿Aorta? Check. ¿Derrame pleural? Derrame pleural. Check, ok. ¿Ya lo viste? Ya vi. Es homogéneo, hace curva, pues la parte más declive, es homogéneo. Y si comparas la densidad del derrame con la densidad de los músculos, por ejemplo aquí, ¿cuál está más oscuro? El del derrame. Exacto, porque ya sabemos que el músculo mide 30 unidades Hounsfield. ¿Y el derrame cuánto va a medir? Pues menos 20, 10 o 15. ¿Ok? Sí, el pulmón izquierdo no tiene derrame. No se ve la vascularidad porque está quemada la imagen porque no es una ventana para pulmón. Si, miren, esta es una ventana más intermedia. Esta ventana nos deja ver tanto un poquito de las partes blandas como vascularidad pulmonar. En cambio aquí, para ver bien el derrame, tuvimos que hacer una ventana en la que no se ve la vascularidad ni el pulmón, pero vemos el derrame. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué más te iba a preguntar? Derrame pleural. Ok, de una vez se los digo. ¿Cuál es la causa más frecuente del derrame pleural? Neumonía. Lo más frecuente. O sea, el derrame paraneumónico. O visto de otra, preguntado de otra manera. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una neumonía? El derrame. ¿Ok? Nomás okay. Para empezar. Pero pues, eso puede ser variable. ¿Cuánto crees que mide esta vértebra, Alberto? ¿En densidad? No, en Toco. Tamaño. ¿En tamaño? Es el cuerpo y es de... torácica. Probablemente unos 5 centímetros de diámetro. No, es mucho. Debe medir unos 2 centímetros. Tal vez una vértebra lumbar, sí. Pero no, esto es unos 2 centímetros, ¿no? Y mira la aorta, ¿cuánto medirá?
menos de 2 centímetros. Más o menos 1.5 o 2 centímetros, muy bien. Y bueno, no tienes por qué saberlo, pero esa es la aurícula izquierda que está recibiendo la sangre de las venas pulmonares, que son 4. Aquí nada más se ven 2, pero son 4. Pero todavía no vemos esto. Muy bien, nada más estamos jugando a entender las densidades y la anatomía. Doctor, muy bien, Alberto. Doctor, ahora, sí. Yo tengo una duda. Venga. En la imagen pasada, cuando dijo que describiera la imagen de la radiografía, ¿se puede decir que es un nivel hidroaéreo? No. ¿Ahí mismo? No se puede decir. No, el nivel hidroaéreo es horizontal. Ah, ok. Y cuando es en parábola, entonces ya es... Sí. ¿Por qué se hace en parábola el nivel? Porque haya presión negativa. Ajá, o sea, la persona está... No, la presión negativa en el espacio pleural... Hay presión negativa y okay. Eso hace que el líquido tienda a subirse por la pared. Uh-huh. ¿De acuerdo? Aquí mismo, en mi villa, por ejemplo, en la orilla donde está el agua y hace ángulo con el plástico, no hace un ángulo recto, hace una curvita. Sí, claro, sí. Aquí a lo mejor no lo ves, pero si tienes un vaso de agua ahí a la mano o una taza de café y ves en la orillita, el agua hace un, ¿cómo quedamos que se llama? ¿Quién se acuerda? Un menisco. Menisco, imagen en menisco. O sea, esta curvita de mi dedo es lo que llamamos menisco. Ojo, porque esa palabra la vamos a usar frecuentemente y va a aparecer en el glosario de esta semana. ¿A quién le vamos a dejar el glosario? A Ari. Ok. A Gary le vamos a dejar el glosario por preguntona. Entonces tú nos publicas para el lunes el glosario de tomografía. Muy bien, vamos a seguir, vamos a continuar. Estábamos diciendo que ahora Iñi, ay, Denise, el fin, Denise, al fin te tocó, Denise, muy bien. Hola, hola, Denise. Fíjate, buenas noches. Fíjate en esta imagen, ¿qué te llama la atención? El tamaño del corazón. Exactamente, ¿cómo se dice eso? Tiene cardiomegalia. Muy bien. Cuando decimos que un paciente tiene cardiomegalia, tenemos que afinar un poco, y aunque no lo tienen por qué saber porque no hemos visto cardio, pero tenemos que decir si tiene mucho, poquito o nada. ¿Esto para qué te gusta? ¿Mucho, poquito o nada? Mucho porque rebasa los 2/3 de la clavícula, ¿no? Esos son parámetros que no me satisfacen mucho. ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cuál es la forma correcta de determinar cardiomegalia? ¿Quién sabe? No tienen por qué saberlo, pero ¿cuál es la forma correcta? El índice cardiotorácico. Muy bien, Daniel, el índice cardiotorácico, exactamente. ¿Cómo se saca? Ahí les va. Se traza una línea del borde interno de una costilla al borde interno de la otra. ¿En dónde? Pues en donde el diámetro torácico sea más amplio. No lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí. Ese es el índice torácico. Y luego trazamos una línea del perfil externo derecho del corazón al perfil más externo del lado izquierdo del corazón. Pero si yo trazo, bueno, no quisiera hacerlo porque luego me sale todo el chueco, pero vamos a hacerlo. Si yo quisiera... hidro, muy bien. Pero aquí, ok. Entonces, aquí viene una línea del borde interno al borde interno, ¿no? Ahora, si yo mido el corazón de aquí a acá, no es lo mismo que si trazo una línea aquí en la línea media, supuestamente sea la línea media, y mido de aquí a acá y luego de aquí a acá. Puede que sea un poco diferente a si hago solo una línea diagonal. La diferencia va a ser mínima, ¿no? Pero lo correcto es trazar una línea media, medir del perfil externo a la línea media y sumarlo al perfil, a la línea media, al perfil externo del lado izquierdo. Esta sería A. A. Esta sería la línea B. Ay, bueno, está complicado. Y luego sumamos A más B. Ese es el índice cardíaco. Y entonces dividimos el índice cardiotorácico, como dice el nombre. Entonces dividimos corazón entre tórax y nos va a dar un valor numérico que debe de ser menor de 0.52. Ojo, Ari, para el glosario de términos. Índice cardiotorácico igual
a menos de 52. Entonces, la forma correcta de reportar un estudio que nadie hacemos es poner, existe cardiomegalia con un índice cardiotorácico de 0.57, por ejemplo. ¿Fijan? Entonces, esa es la forma correcta. Pero, como que está medio engorroso, y además tiene que ser con la condición de que la placa sea buena, es decir, que el paciente esté de pie, que sea una buena placa tomada bien, como debe ser, en tele de tórax, en posterior anterior, etc. Y con frecuencia estos pacientes no pueden pararse porque tienen insuficiencia cardíaca, es complicado. Entonces, podemos tomar otros parámetros, por ejemplo, decir una cardiomegalia por cruces, ¿no? De 1 a 4 cruces, 4 cruces que llega hasta acá, 3 cruces que casi llega hasta acá. Una cruz, pues cuando tiene cardiomegalia leve o incipiente, o digamos que entre que si tiene o no cardiomegalia, pues es una cardiomegalia grado 1. Y la 2, pues está entre la 1 y la 3. Ajá. O sea, como subjetiva, ¿no? Entonces, podemos decir así a grosso modo cardiomegalia grado 1, 2, 3 o 4. La cardiomegalia masiva, o sea, no masiva de impuesto del valor agregado, sino masiva de muy grande, huge en inglés, H-U-G-E, o sea, la cardiomegalia enorme, le llamamos, yo le voy a llamar, y nosotros le vamos a llamar una cardiomegalia global. Cardiomegalia global. Y cuando veamos corazón, vamos a ver lo que es el corazón de buey o corazón de vaca. Pero eso todavía no se los quiero decir. Entonces, en este caso, nuestro paciente, Denise, tiene cardiomegalia masiva. ¿De acuerdo? Porque es cardiomegalia grado 4 o grado 3. Muy grande. ¿Qué más tiene esta placa, Denis? ¿Algo más en general de la placa de tórax? Miro que hay como una sondita, o no sé qué es, en la parte. ¿En dónde? Sale del, bueno, entra por el pulmón izquierdo, por el lado de arriba. Sí, acá arriba. Así es. Viene por la yugular, fíjate. Es un catéter central. Exacto, entró por la yugular, se está metiendo aquí a la subclavia y está entrando a la vena cava superior y está casi casi en la aurícula derecha. Fíjate en la, fíjate qué curiosa se ve esta sonda aquí, vela aquí. ¿Qué ves aquí de la sonda en esta raya, en este cuadrito? ¿Como una línea? ¿Solo no una? Estoy segura. ¿Solo una? Es que no alcanzo a ver muy bien, pero... Ponte lentes. ¿Como dos líneas? ¿Dos líneas? ¿Alguien ve más de dos líneas? ¿Quién da más? ¿Se miran tres? Son tres. Tres líneas, correcto. Ponte lentes, Denis. Son tres líneas. ¿Por qué? Porque es un catéter especial que se llama Majurcar. No sé cómo se escribe. Majurcar. Y este catéter se usa para hacer diálisis. O sea, es un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿De acuerdo? Pero sí, es un catéter subclavio, es un catéter central que entró no por la subclavia, no funcionaron la subclavia, sino que funcionaron la yugular y por aquí metieron el catéter. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué crees que tenga ese paciente, Denise? Tú no tienes por qué saberlo todavía, pero ¿por qué tiene cardiomegalia grande? ¿Qué enfermedades se te ocurren que pueden producir cardiomegalia masiva? Insuficiencia cardíaca. Muy bien, ¿una? Puede tener hipertensión. Bueno. ¿Hipertensión intracraneana? No, hipertensión. ¿Portal? ¿Portal? ¿Ahora? No. Entonces, ok, insuficiencia cardíaca. ¿Otra? ¿Alguien se le ocurre otra? ¿Otra opción? ¿A cualquiera? Hipertensión pulmonar. ¿Hipertensión pulmonar arterial o venosa? Sería arterial. Arterial, pues no, porque eso lo vamos a ver más adelante de otra manera. Muy bien, vamos a saltarnos este pedacito y vamos a la siguiente imagen. Bien, fíjate bien, Denise. ¿Qué estudio es? Esa es una tomografía de tórax. ¿Simple o con contraste?
Esta parece ser simple porque la aorta no parece estar muy hiperdensa. Dijiste dos términos ambiguos. No parece estar hiperdensa. No parece estar hiperdensa. No, o sea, la aorta no está hiperdensa. ¿Está blanca o no está blanca? No, no está blanca. No está, no está blanca, entonces es simple. ¿Y esas cosas blancas que tiene la aorta qué son? Parecen calcificaciones. Ay, ya la sí, parece. Son calcificaciones. Exacto, son calcificaciones, muy bien. ¿Por qué se calcifican las paredes de una arteria? ¿Cómo se llama eso? Arteriosclerosis. ¿Cómo dijiste? Arteriosclerosis. Arteriosclerosis o aterosclerosis, las dos son buenas. Ok. Ok, entonces muy bien, entonces quiere decir que es un paciente pues con calcificaciones porque ya está grande, ya está medio ruquillo. Bien. Ve el corazón, Denise. Te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Tú crees que sea insuficiencia cardíaca por lo que está ese corazón grandote? Responde sí o no. Uh-huh. O no sé. No sé. Muy bien, claro. Fíjate en la densidad del corazón. Está heterogéneo. ¿Por qué? A ver, ¿porque en qué ves lo heterogéneo? En la parte derecha se ve más hipodenso. ¿En la parte derecha? O sea, ¿de este lado? Como en la basecita, así es. Sí, aquí tiene una densidad que es diferente a esta. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué densidad debe tener el corazón o la aorta en fase simple? De partes blandas. ¿Cuánto? 40, 60. No, 60 ya es mucho. 40 unidades Hounsfield, te lo paso. 40. Bien. Y aquí tiene 10 unidades Hounsfield. Entonces, ¿qué tiene? Puede ser un líquido. O sea, insuficiencia. No. O sea, ¿por qué aquí tendría 40 unidades y aquí 10? Ayuda. Es un derrame. Es clásico, ¿no? No te agüites, Denise. Es clásico. El que le pregunto no sabe porque se ofusca, se presiona. No, todos bien, los demás y todos los demás lo saben. Entonces, sí. Cuando luego le pregunto a que le pregunto, se le va la onda. Es normal. Muy bien. Exactamente, es un derrame pericárdico. Fíjense entonces, como esta es la sangre con las paredes musculares que no se diferencian. Está homogéneo aquí el corazón. Luego tenemos la grasa pericárdica, que se ve más oscuro. Y luego tenemos el líquido que está atrapado en el espacio pericárdico, en el saco pericárdico. O sea, hay un pericardio parietal y hay un pericardio visceral. Bueno, este es líquido encharcado en el espacio pericárdico. Es un derrame pericárdico. Como vamos a ver más adelante, cuando veamos el corazón de buey, el diagnóstico diferencial de una cardiomegalia masiva es derrame pericárdico, enfermedad de Epstein, que es muy rara, que nunca la van a ver, valvulopatía cardíaca, plurivalvulopatía, o sea, muchas valvulopatías, o sea, afectación de varias válvulas, cardiomiopatía isquémica, y me falta una. Vaca, de vaca, derrame pericárdico, Epstein, valvulopatía y cardiomiopatía. Son las diferenciales de una cardiomegalia masiva. Y entonces aquí obviamente podemos ver que tiene diferentes densidades, por lo tanto es un derrame pericárdico. Abraham Pacheco, ¿es hombre o es mujer el paciente? Es mujer. Correcto, ¿por qué? Porque tiene mamas. Bueno, en la parte de la derecha se ve tejido. Se ve una glándula mamaria. Correcto, muy bien. Muy bien, Denise. Vamos a ver si te exprimimos un poco más. No, ya no, Denise. Vamos a seguir ahora con Alison, Marín, Ramos, Joana. ¿Dónde andas? Alison, sí, aquí estás, Alison. Claro, sí. A ver, Alison. Fíjate bien en esta radiografía. Ve el corazón, Alison, el área cardíaca, y dime
¿qué te parece esta área cardíaca? Luce heterogénea. Esa palabra quería que me dijeras, exactamente. Se ve heterogénea. Miren, normalmente así, así se ve el corazón, ¿no? Un poquito más homogéneo. Que tampoco está tan heterogéneo, tan homogéneo, porque se ven vasos atrás del corazón, aquí se ven vasos, o sea, pero no es porque el corazón esté heterogéneo, sino porque hay vasos adelante y atrás. Pero esta imagen definitivamente llama la atención lo heterogéneo. ¿Tienes alguna idea de por qué, Alisa? O sea, sí, me olvidé. La verdad, o sea, cuando yo lo vi, pues no se me hizo tan obvio, pero pues ya. La zona que se encuentra como... bueno, en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo hay una zona radiolúcida y pues nos dice que hay como presencia de, ¿cómo se dice? De colon en el, pues, ¿cómo se dice? Como en el, en la zona, pues no sé, es como un tejido ectópico, ¿no? O sea, no debería estar ahí. Sí, es tejido, es son asas o estómago o colon que está dentro de la caja torácica, está en el mediastino. Bien. La causa más frecuente de ver una imagen como esta es una hernia hiatal. Hernia hiatal, o sea, que hiato esofágico de pronto está dilatado y se mete el estómago, se mete al tórax. Es con mucho lo más frecuente. Los síntomas más frecuentes de este caso, imagínense que en el mediastino se mete el estómago, te tomas una Coca-Cola, ¿qué pasa? Se infla. ¿Y entonces qué te va a producir? Pues dolor retroesternal. Y van a decir, ¡ay, se está infartando! ¿Comprende? Entonces, le toman la placa de tórax y esto lo van a ver con mucha frecuencia. Una hernia hiatal, pero luego veremos que hay varios tipos de hernia. Existe una hernia que se llama de Morgagni. La hernia de Morgagni es anterior, es pegada al esternón y por ahí se mete el colon. Existe una hernia hiatal, que es a nivel del hiato esofágico. Y existe una hernia posterior que se llama de Bochdaleg, B-O-C-H-D-A-L-E-C-K, Bochdaleg, que es posterior. Y por ahí se va la tripa, o el estómago o el intestino. Entonces, lo más frecuente es la hernia hiatal por deslizamiento. O sea que nada más el estómago se desliza y se mete, pero puede ser reductible. O sea que hace esfuerzo el paciente y se le infla. Deja de hacer esfuerzo y se regresa. Si de pronto se infla y se queda ahí, ya es una hernia no reductible. ¿De acuerdo, Alison? Ahora, vamos a ver, fíjate bien aquí. Y ahora descríbeme esta imagen, Alison. Bueno, es una tomografía computarizada axial de tórax. ¿Qué más? Ok, es con contraste. Ok, ojo, cuando decimos, para empezar ya no tienen que decir axial, nada más decimos tomografía computarizada. Uh-huh. Porque ya sabemos que todos son axiales, a menos de que estemos viendo alguna reconstrucción coronal. Entonces decimos, es una tomografía, es una reconstrucción coronal de una tomografía o una reconstrucción sagital de una tomografía. Si no, me dicen, es un corte axial o es un corte de tomografía a nivel de tórax. Cuando decimos que tiene contraste, ojo, hay que ver en dónde tiene contraste. Checa la aorta, Alison. Sí, no fue por intravenosa, fue como vía oral. Exacto, sin el cómo. No fue intravenosa, fue vía oral. Eso, exactamente. Hay que aprender a ser más contundentes en nuestra terminología, ¿no? Si estás hablando con el novio y le tienes que decir que sí o que no, ahí sí se vale que lo confundas. Pero cuando estamos aquí a nivel imagen, hay que tratar de ser concretos. Muy bien. ¿Y qué ves con ese medio de contraste, Alison? Bueno, que hay presencia en la cavidad torácica de estómago. Exacto. Entonces confirmamos que es una hernia hiatal por deslizamiento. Así se ve. En este caso es mucho estómago el que se le fue. A veces es poquito estómago. Pero aquí es mucho estómago el que tiene dentro del tórax. Entonces imagínense, el paciente cuando se le distiende el estómago, pues va a tener mucho dolor retroesternal. ¿De acuerdo? Entonces
corazón heterogéneo. Pensa, mira, eso se me acaba de ocurrir ahora. Anótalo, Ari. Corazón heterogéneo, hernia hiatal por deslizamiento, ¿sale? Entonces, cuando digo corazón heterogéneo, me refiero a esta sobreposición de aire en el mediastino. O sea, no quiere decir que tenga aire dentro del corazón. Quiere decir que es aire en el mediastino. Doctor, ¿de acuerdo? Sí. ¿Hernia hiatal qué dijo? Por deslizamiento. Bueno, hernia hiatal. De hecho, de cariño le digo HH. ¿Ok? Hernia hiatal. Profesor. Sí. Sí, con esa imagen, entonces eso no es un nivel hidroaéreo. O sea, sí, ahora sí. Okay. Aquí sí hay un nivel hidroaéreo. Claro que sí, aquí hay una línea horizontal, ¿la ven? Sí, sí, aquí sí hay un nivel hidroaéreo. Muy bien. Doctor, perdón. Sí. ¿Dónde está la aorta ahí? Acá. Ok. Encontraste. Y normalmente ahí está siempre la aorta, ¿eh? Mira. Bueno, aquí pasó algo raro y se me olvidó preguntarles. Fíjense cómo, Denise, fíjate, ¿dónde está la aorta? En lugar de estar del lado izquierdo, está del lado derecho. Y esto puede ser por dos razones. Una, porque sea una variante anatómica de desarrollo que se llama arco aórtico a la derecha. Dos, porque sea una aorta dólica. ¿Qué quiere decir dólico, Carolina? No sé. Dólico. ¿Quién sabe qué quiere decir dólico? Andrea, Angelina Pérez, justo. Dólico. A ver, googleen ahorita. Ponga dólico, a ver qué quiere decir. ¿Es largo? ¿Eso dice en Google? Pues sí, dice como significa largo. Largo. Ok. Ok, entonces ahora pon sinónimo de dólico. Sinónimo. Dólico, sinónimo. ¿Qué dice? Bueno, menciona aquí. Que es... Oh, adelante. Perdón. Venga. Dice que es un ensanchamiento normal de la porción de la arteria, pero no, okay. Sería una aneurisma, ¿no? Eso sería un aneurisma, ¿no? Pongan sinónimo de dólico. ¿No dice nada? ¿No? A mí me salen algunas palabras, pero dólico. No creo que sean. Porque dice como engañito y sudorcito, y pues no creo que sea eso. No creo que sea. Engañito, sudorcito. Ay, vaya. Sinónimo dólico. Ahora déjame ver. Es que dice dolido. Dolido, sinónimo. Dólico, sinónimo. A mí me aparece fusil como sinónimo. ¿Cuál? Fusil. Fusil. Ok. ¿De dónde viene fusil? De fusiforme. ¿Qué quiere decir fusiforme, chamacos? Creo que con forma de uso. Con forma de uso. Con forma de uso. ¿Qué quiere decir uso? ¿Como alargado? Como alargado. Exactamente. Como ovoide también. Bueno, pues dólico es redundante. Dólico lo entendemos como redundante. Luego vemos si es limpete o qué onda. Dólico es como redundante. Entonces, con una aorta alargada, estoy de acuerdo, que esté así, es como una manguera. Como cuando una manguera está muy redundante en un espacio, pues se hace así como se tuerce. Así le pasa a la aorta cuando está con arteriosclerosis, se hace dólica. Ya por ahí nos toparemos con una aorta dólica. Doctor, entonces, por eso, doctor, en esta, sí. Tengo una duda. Sí. ¿En que esté ahí no podría ser también por efecto de masa? Porque el corazón... Sí, pero ¿dónde está la masa? Pues el tamaño que tiene el pericardio, bueno, el líquido. No, porque en todo caso el efecto de masa sería hacia atrás. Y entonces fíjate, esta aorta que estábamos viendo, mira en dónde está. Aquí sí, el estómago está haciendo efecto de masa y la está desplazando tal vez hacia atrás.
pero la aorta normalmente debe estar aquí, a la izquierda. Y esta aorta está un poquito a la derecha, es cosa rara. Donde debe ser un efecto del dólico, de que está alargada o redundante. Alargada, redundante, tortuosa, eso es dólico, ¿ok? Bien. Muy bien, entonces es una hernia hiatal. Vamos a la imagen que sigue y las vamos a pedir a quién quedamos. A Marín. Marín, ¿dónde andas? Ah, pues tú eres Marín. Alicia, no, ya te exprimí. Entonces vamos a ver a Subiru. Subiru, ¿dónde andas, Subiru? Aquí, doctor. Ah, sí, eres Subiru, ¿verdad? Sí. Bien, Subiru. ¿Qué estudio es? Es una tomografía de tórax. Tórax, muy bien. ¿De qué lado está el problema, Subiru? Pues del lado izquierdo. Bien, eso es obvio, se los pregunto para que vayan afinando derecho e izquierdo, ¿no? Muy bien, del lado izquierdo. ¿Qué ves, Subiru? Describe lo que ves. Bueno, pues veo que el pulmón, creo que pues dos tercios, se ve muy hipodenso. Eso es del lado izquierdo, del derecho, pues sí veo. No, calma, izquierdo. A ver, izquierdo. ¿Ya tienes diagnóstico de lo que le está pasando a este paciente del lado izquierdo? Pues por el video decía que era un neumotórax. Exacto, entonces no sí. Tienes que decirme del video ni dónde lo aprendiste, nada, neumotórax. Así no, concreto, sí. Me dices, es un neumotórax. Digo, ay, güey, sí estudió, ¿entiendes? Entonces, neumotórax. Bueno, yo digo, bueno, vamos a ver si le atinó o no. ¿Por qué es neumotórax? ¿Cuáles son las características que necesitamos para hacer diagnóstico de neumotórax en radiografía y en tomografía? Sobre todo en radiografía. ¿Cuáles son los datos que necesitamos llenar los requisitos para afinar que es un neumotórax? Chulo, ¿lo sabes? No, pero me imagino que debe de ver el volumen, ¿no? No. ¿Alguien sabe? A que no haya presencia de vasos. Muy bien. Uno, que no haya vascularidad. Dos, que veamos claramente la separación de la pleura visceral de la parietal, lo cual hay que buscar en la placa de tórax, que es lo más difícil. Por ejemplo, aquí en la tomo, pues está fácil. La pleura visceral es esta y la pleura parietal está aquí. No la vemos, pues está pegada. Pero tenemos que, efectivamente, no hay vascularidad. Separación de la pleura visceral de la pleura parietal. Y me falta uno, que ahorita no me acuerdo cuál es. Entonces, esto que estamos viendo es el pulmón ponchado, Subiru. Se perdió la presión negativa. Se ponchó el pulmón. ¿De acuerdo? A ver, dime, ¿cuáles causas se te ocurren, Subiru, de neumotórax? No tienes por qué saberlo, pero ya puedes tener una idea. Puede ser por una lesión de pulmón. No sé, se me ocurre que puede ser como por una costilla fracturada. Una fractura costal, muy bien. Una fractura costal puede lacerar la pleura y producir eso. Otra causa. O sea, me dijiste trauma, ¿no? Hay traumatismo que puede ser cerrado y puede ser traumatismo abierto. Si fuera un trauma abierto, ¿cómo sería? No, ni idea. ¿Ayuda? Sí, tienes idea. Es muy fácil. ¿Sería por herida de bala? Una herida de bala, correcto, por ejemplo. Otra, una masa rabalera. Arma punzocortante. Una arma punzocortante, o sea, una puñalada trapera. Exactamente, una puñalada, una bala, una costilla por un trauma con una contusión. Si se fijan, todas estas que me están diciendo son rupturas de la pleura, pero de afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? Ahora, Subiru, piensa, ¿qué lesiones, qué patología puede producir que se rompa el pulmón de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro? O sea, lo que estoy haciendo es ponerlos a pensar. ¿Ayuda? ¿No podría ser por un enfisema pulmonar? Sí, exactamente, enfisema pulmonar. O sea, que el pulmón se empieza a inflar,
se le hacen bulas y una bula se rompe. Y entonces se comunica la presión que hay dentro de las tráqueas, dentro de los alveolos, se comunica a la pleura, se pierde la presión negativa y se colapsa el pulmón. Muy bien, exactamente. Neumotórax producida por una bula, por una caverna. Las bulas pueden ser congénitas y adquiridas. Entonces, imagínate que cualquiera de nosotros tiene una bula congénita, no lo sabemos, pero nos metemos a bucear. Y entonces bajamos a 100 metros abajo del nivel del mar y la presión que produce el líquido puede inducirnos a que se nos produzca la ruptura de una bula y de pronto salimos del buceo con disnea espontánea. O sin disnea, sin bucear, de pronto alguien desarrolla disnea espontánea, llega a urgencias, le toman una placa y tómala, tiene un neumotórax. ¿Qué pasó? Se le rompió una bula congénita. ¿Ok? Entonces hay causas que pueden producir un neumotórax de afuera adentro y de adentro afuera. Cuando no encontramos ninguna causa que le explique, le llamamos neumotórax espontáneo. Doctor. Sí. Y en ese caso, el pulmón tiene una atelectasia, ¿no? Ok, sí, correcto. Atelectasia es pérdida de volumen del pulmón. Muy bien. Ari, eso ponlo. ¿Qué es atelectasia? Igual a pérdida de volumen del pulmón. O sea, se colapsa el pulmón. Pero hay varios tipos de atelectasia. Y le vamos a dejar de tarea a Mr. Vadillo que nos investigue los tipos de atelectasia. ¿Vale? A la otra. Muy bien. Ahora, a ver, Suiru, vamos a ver qué nos depara el destino en la otra imagen de aquí de a un lado. Fíjate, ¿qué ves, Suiru, en esta radiografía? Pues es una radiografía, pero se ve como un objeto muy radiopaco que está... ¿De qué lado es el problema? Del lado izquierdo. Muy bien. ¿Qué dices que ves? Se ve como si fuera un catéter, no sé. Bueno, sí, se ve una sonda que está entrando por aquí y se viene para acá abajo, lo cual no es muy bueno. Habitualmente la sonda pleural se debe dirigir hacia arriba. Bueno, también depende de qué querramos hacer con la sonda. Si queremos que se expanda nada más el pulmón o si queremos drenar un derrame. Bien, ¿qué, aparte de la sonda, qué más ves, Subiru? Pues, en el lóbulo superior, pues se ve más radiolúcido, ¿no? Sí, sí se ve más radiolúcido. ¿Y ves vascularidad aquí? Si lo comparo con el derecho, no. Exacto, no hay vasos. ¿Y ahora ve aquí? ¿Hay vasos? Tampoco. Exacto, entonces ya tenemos uno de los requisitos. Uno, ausencia de vascularidad. Dos, separación de la pleura visceral de la pleura parietal. Ya me acordé de cuál es el tres. Aumento de la radiolucidez, o sea que se ve más negro de lo normal. ¿Sí subió? Doctor. Sí. Y ahí, ¿cómo podemos notar el desprendimiento de las pleuras? Y es que yo no lo alcanzo a... Claro que sí, nada más es esto, mira. Esto, la línea que ves aquí es la pleura visceral. Ah, ok. Y la pleura parietal, pues, es esta. ¿La pueden indicar otra vez, por favor? ¿Cuál? Marcar la separación de las pleuras. La visceral, es que, la visceral. Es que mira, esta línea es el pulmón ponchado, ¿no? Entonces, sí. Esta es la pleura visceral, la que envuelve al pulmón. O sea, aquí es la pleura visceral. No es que se vea, es que lo supongo, porque la pleura es una hoja delgadita. La pleura... es una hoja delgadita de papel. Si yo le tomo una radiografía a una hoja de papel así como esta, así, no veo nada. Pero si la tomo así, de ladito, ¿qué voy a ver, Carlos Caro? Te perdiste, ¿verdad? No, okay. No se ve. Radiopacidad, ¿no? Así no se ve. Pero si lo tomo así, ¿qué veo? Pues nada más el borde, el margen. Una okay. Línea. Una línea. Una fina línea, así es como se ve la pleura. Entonces, aquí en realidad estamos viendo el pulmón ponchado y sabemos
Esta es la pleura visceral y esta es la pleura parietal. ¿Comprende? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Sí. Tres. Uno, ver la separación del pulmón, o sea, la pleura visceral de la pleura parietal. Dos, aumento de la radiolucidez, o sea, negro, aumento de la negritud. Y tres, ¿cuál era el tercero? Que no haya vascularidad. De vascularidad, muy bien. Entonces, ahí tenemos neumotórax en una placa y neumotórax en tomografía. ¿Qué tanto neumotórax tiene? Igual que el índice cardiotorácico, o sea, que tenemos que aprender a cuantificar. Entonces, si yo soy, yo soy el médico adscrito y tú eres el interno, Subiru, ¿dónde anda Subiru? Yo soy el adscrito y tú eres la interna y estás en urgencias y yo me salí, me dice, doctor, el paciente tiene neumotórax. ¿Qué te voy a preguntar yo? Si tiene neumotórax, pues los... ¿Qué quiero saber? Si tiene neumotórax. Tú me dices, doctor, tengo un paciente con un neumotórax. ¿Qué quieres saber para saber qué conducta tomar? ¿No sería lo que acaba de decir, lo de si hay vascularidad? No, ya me estás diciendo que tiene neumotórax. Supongo que te dieron clases de imagen el doctor Cela y que sí sabes ver ya un neumotórax. Así que no, eso no tengo problema. ¿Qué más te voy a preguntar? ¿Podría ser el porcentaje? Exacto. O sea, ¿qué tanto neumotórax tiene? Porque si me dices que tiene un 10%, le digo, ¿sabes qué? No hay problema, mándalo a su casa. Dile que si le da dificultad respiratoria, que regrese. Si me dices que es del 80%, te voy a decir, ¿sabes qué? Hay que poner una sonda pleural. Pregunta, Subiru, ¿cómo sabemos qué porcentaje es? ¿Cómo lo calculas? O este que estás viendo, ¿cuánto le calculas de neumotórax a la placa, no a la tomografía? Es difícil, pero les voy a dar una clave. Por ejemplo, aquí, ¿qué tanto porcentaje de pulmón está ponchado? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto le calculan? Echen un try. ¿Un tercio? ¿Un 30? Un 30%. Bueno, vamos a suponer que fuera un 30, pero es un 30 en este plano. Pero el pulmón está ponchado, el pulmón que está ponchado por adelante y por atrás. Entonces, al 30 súbele, porque quiere decir que hay aire atrás y hay aire adelante. Entonces, ponle un 40. ¿Sí? De lo que piensen, súbanle un 10 o un 20% por lo que hay atrás y adelante. Entonces tú me dices, ¿sabe qué? Tiene ponchado como un 40%. Ah, caray, no sabes qué, hay que ponerle un sello de agua. Y a este paciente ya le pusieron el sello de agua. ¿Sí? ¿Saben lo que es un sello de agua? Yo no. Imagino que sí, ¿no? ¿Eh? No. Sí, tienen que saberlo, ¿cómo no? ¿En qué semestre van? Sexto. ¿Eh? ¿No les han dicho que es un sello de agua? No. Bueno, ¿nadie les dijo? Híjole, mano, qué bárbaro. Bueno, entonces vamos a dejarle de tarea a Subiru que nos haga un infograma de sello de agua. ¿Qué es un sello de agua? ¿Cómo funciona un sello de agua para la clase que sigue, que es el martes? ¿Sale? La subes al Facebook. ¿De acuerdo? Ok. Subiru, para que sepamos qué es un sello de agua. Vadillo, nos vas a hacer un infograma de los tipos de atelectasia y lo subes a el Facebook, ¿sale? Ok. Bien, son las tareas. Muy bien. Vamos a continuar. Bien, ¿quién sigue? Vamos a ver a quién vamos a exprimir. A Pacheco, ¿dónde andas, Pacheco? Ok. Pacheco. Claro, Abraham, ya te vi hace rato, claro. Muy bien, Abraham. ¿Qué estudio es? Es una tomografía. Ok. Es una tomografía de tórax. Es difícil saber si es simple o con contraste por la ventana. ¿Qué tipo de ventana tiene? ¿Para pulmón o para mediastino? Sería de... Es que se ven las bolitas. Pero no me acuerdo si era mediastino. O sea, si ves vascularidad, es una ventana para pulmón.
pulmón. Si es para mediastino, quiere decir que puedes diferenciar más, mejor todavía, es el tórax, ¿no? El músculo, la grasa. Entonces, es una ventana un poco plana, pero es una ventana para pulmón. Así le decimos, ventana pulmonar. ¿De qué lado está el problema, Abraham? Del lado derecho. ¿Qué densidad tiene el problema, Abraham? Es muy... ¿cómo se dice? Muy hipodenso. Exacto. La lesión es hipodensa. ¿Forma? ¿Forma circular? Ustedes tienen problema con las formas. Te falló. ¿Fuiste a la clase 1 de geometría del kinder? Ah, creo que me la salté. Yo creo que sí. ¿Tiene forma de círculo? O sea, los dos diámetros, en todos sus diámetros es igual. Bueno, no. Ok, entonces... Pues no es regular, pero entonces sería como un poco más ovoidea. Ovoide, correcto. Ovoide. Tiene, fíjate bien, si lo mido de aquí a acá, nos va a dar una medida. Y si lo mido de aquí a acá, va a ser otra más larga. Entonces, hasta la tráquea tiene una forma más elíptica. Esto también es ovoide o elíptica. Más bien ovoide. Muy bien. ¿Será un neumotórax, Abraham? No. ¿Por qué? Porque, uno, puedo ver los vasos sanguíneos del pulmón. Pero en la lesión radiolúcida, ahí no se ve vasos. Ah, ok. O sea, de las tres condiciones que dije hace rato, tiene una, es una lesión radiolúcida. Ajá. Pero no tiene las otras dos. Bueno, es una lesión radiolúcida, no tiene vascularidad, pero no veo el pulmón ponchado. O sea, no veo la separación de la pleura visceral de la pleura parietal. Entonces, no es neumotórax. Entonces, ¿para qué te gusta, Abraham? Bueno, pues hay presencia de líquido. ¿No? ¿Para qué te gusta? Pero no llego a eso. Nada más quiero que me digas, ¿para qué te gusta? ¿Qué es? ¿Es neumotórax? No. Entonces, ¿qué es? ¿Es normal? No. Ah, bueno, entonces puede que sea un... ¿cómo se llama? Que está así como todo, que es como un tumor de aire. Un tumor de aire. No, ¿cómo se llama? Cálmate, Pacheco. Tú eres Pacheco, hombre. No. Ayuda. Ayuda. ¿Una bula? Un quiste o una bula. Las lesiones que tienen aire en el interior, no tumores, ¿eh? Las lesiones, no. Es como un en tumor mi mente de aire. Era, en un mi mente era aire eso. Es como una torta de migajón, pero sin lo de adentro. En mi mente onda? Yo dije lo que ellos dijeron. Ok, ya, me lo voy a olvidar, ok, bien. Entonces, es una lesión radiolúcida o hipodensa, o sea, con aire, de forma ovoide, y aquí hay que saber si es de pared delgada o es de pared gruesa. Pared delgada, 1 o 2 milímetros. Pared gruesa, más de 2 o 3 milímetros. Lesiones radiolúcidas o hipodensas en tomografía de pared gruesa, cavernas. Lesiones radiolúcidas de pared delgada, bulas o quistes. Otra posibilidad que puede hacer las dos cosas, neumatoceles. Y no estamos en clase de tórax, pero ya estamos avanzando mucho. Entonces, es una lesión radiolúcida, bueno, hipodensa, porque es tomografía. Y aquí el problema es que la pared no está tan delgadita y tampoco es una caverna. O sea que está complicado. O sea que eso lo dejamos para otro día que se los explique. Por lo pronto, no es neumotórax. Es una lesión hipodensa. Bula o quiste o caverna, lo que tú quieras ahorita. ¿De acuerdo? Ahora sí. Aparte de eso, Abraham, ¿qué más tiene? ¿Ya lo habías dicho, Abraham? ¿Lo del líquido? Sí. ¿Qué tiene líquido? O sea, ¿qué tiene? Nivel hidroaéreo. Sí. ¿Ok? Entonces, una bula o un quiste con un nivel hidroaéreo, ¿qué se les ocurre que puede ser? El líquido. ¿Qué se te ocurre a ti, Abraham, que pueda ser el líquido? Puede que sea tal vez pus. Pus, correcto. Otra. Otra posibilidad.
Sangre, muy bien. Y la otra, moco. Porque los bronquios producen moco. Son las tres opciones. Sangre, pus o moco. Correcto. Muy bien. Muy bien, Abraham. Ahora vamos a ver la radiografía. Porque seguramente aquí a un lado está la radiografía. Y voilà. Voilà. ¿Saben lo que quiere decir voilà? ¿Alguien sabe qué quiere decir voilà? ¿No? Ay, todos se los tengo que enseñar yo, caray. Se escribe con B de vaca, V-O-I-L-A. Escríbalo. V-O-I-L-A. Y se pronuncia voilà. Ahora, googleenlo. Razo, tú que eres bueno para googlear. Es listo. Listo, ¿en qué idioma? Del francés. Exacto, voilà. Voilà, ¿ok? Bueno, entonces, mira, Pacheco, voilà. ¿Qué ves? Ok. ¿Qué ves, Pacheco? Entonces, es una radiografía de tórax. No, al grano. Ah, bueno, ok. En el pulmón derecho se aprecia lo que es un nivel hidroaéreo en el lóbulo superior. Pero el nivel hidroaéreo está dentro de algo. ¿Es una lesión radiolúcida o radioopaca? La lesión es radiolúcida. Eso. Tienen que quedarles bien claro ya. Radiolúcido, radioopaco. Radioopaco blanco, radiolúcido negro. ¿Sale? Eso sí. Ya les tiene que quedar bien grabado en su cabecita. Entonces, es una lesión radiolúcida. ¿De pared delgada o de pared gruesa? Pues diría que más. Diría que gruesa. Se ve más de. Bueno. Por ejemplo, si la ves aquí, ¿cómo cuánto mide la pared? Yo diría que se mide como más de 2 milímetros. Bueno, mide 2.1. ¡Ey! Gruesa. Es delgada, en realidad es pared delgada. Sí, es difícil, pero bueno, es una pared delgada. Lesión radiolúcida de pared delgada. Bula o quiste. Uh-huh. Y si tiene nivel hidroaéreo, o está infectada, o está sangrando. Es todo lo que ahorita quiero que sepa. Ok. Ok, no más. O sea, no estamos todavía interpretando tórax, no, nada más estoy hablando de density is the name of the game. ¿Se fijan? Solo estamos hablando de densidades. Estamos comparando radiografía con tomografía, porque son las dos modalidades que ya sabemos. Son las 10:16, chamacos. Más o menos ya tenemos 1:15, ya exprimimos al grupo 364, mañana exprimimos al grupo 362. Sin embargo, no se confíen porque luego se me bota la canica o se me olvida y exprimo como se me pegue la gana, ¿ok? Entonces, que no crean que porque mañana no me toca, no voy a estudiar, pues no. Entonces, revisen, por favor, los videos, vuélvanlos a ver. Ya debe haber algunos videos de taller de simulación temprana, tal vez en los mismos casos, no importa. O sea, eso no es hacer trampa, ¿eh? O sea, si ven los videos y mañana cuando revisemos eso, ya saben qué es, no es hacer trampa. Es que sí que están aprendiendo. ¿De acuerdo? Bien, chamacos. Entonces, nos vemos mañana más temprano, a las 8 de la noche, por el mismo canal. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. See you tomorrow.